Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Noticia de última hora, por fin habló la ex primera dama de Haití. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todo lo acontecido acerca del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Pregunta del día, ¿cree usted que los colombianos lo usaron como chivo expiatorio? Cualquiera que sea tu opinión, déjala en la caja de comentarios. La viuda del presidente haitiano Jovenel Moïse promete luchar por los más débiles. Martín Moïse, viuda del presidente de Haití Jovenel Moïse, asesinado hoy hace 2 meses, prometió este martes continuar la lucha de su marido para favorecer a los más débiles. En una serie de mensajes en Twitter, Martín Moïse, quien ha adelantado sus intenciones de presentarse a las próximas elecciones presidenciales, dijo que con el magnicidio, el pueblo haitiano perdió al líder que estaba cambiando las condiciones de vida de la población. La lucha no es política, es económica. Eso no puede terminar aquí. Honraremos la memoria del presidente Jovenel. Seguiremos luchando para que el sol brille para los más débiles, afirmó. En otro mensaje, la primera dama también pidió justicia para su marido, quien fue asesinado a tiros el 7 de julio en un ataque perpetrado por un comando de mercenarios, en su mayoría colombianos, que entraron a la residencia del mandatario sin encontrar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, también pidió justicia y prometió, a través de Twitter, que este crimen no quedará impune. Mi gobierno está decidido a que el presidente obtenga justicia y a que los asesinos vayan a juicio como lo exige la ley, manifestó Henry, quien ante la ausencia de un presidente es la máxima autoridad del país. Según los últimos datos de la policía, 44 personas están detenidas, entre ellas 12 miembros de esa institución, así como 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, y 6 haitianos, 3 de ellos nacionalizados estadounidenses. Entre los detenidos figura el médico Cristian Emmanuel Sanen, señalado por la policía como el principal cerebro de la operación. Otros presuntos autores intelectuales del magnicidio están prófugos, entre ellos el senador John Joel Joseph, la exjueza Guindeye Couk-Tellot y el exfuncionario Joseph Félix Badio. Ex primer ministro haitiano solicita a ONU apoyo para condenar responsables del asesinato de Moïse. El ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, solicitó al secretario de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, a que se instituya un tribunal internacional especial para juzgar y condenar a los responsables del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. A 2 meses de que un grupo de hombres armados irrumpieran la vivienda de Moïse y lo abatieran con alrededor de 12 disparos, Joseph reitera que los autores intelectuales y financistas del crimen continúan circulando libremente con impunidad. El pueblo haitiano sigue exigiendo justicia para su presidente, expresó a través de su cuenta oficial de Twitter el también ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Isla Caribeña. El funcionario agregó, reitero mi solicitud a la ONU Antonio Guterres para que se instituya un tribunal internacional especial, en apoyo a la justicia haitiana, para juzgar y condenar a los responsables de este atroz asesinato, cuya preparación y ejecución tienen alcance internacional. Se recuerda que el presidente fue asesinado el pasado 7 de julio del presente año, alrededor de la 1 a.m. en Petionville, Haití, quien se encontraba en su casa junto a su esposa, en el momento en que fue acribillado. La esposa de Moïse, la primera dama Martín Moïse, sobrevivió al arque y fue hospitalizada, luego, fue evacuada al sur de Florida, Estados Unidos.